Bueno, primero le quiero decir que, sin lugar a duda, el único candidato que está creciendo en la preferencia electoral es Ricardo Anaya. Nos sentimos muy contentos porque, sin lugar a duda, también ganaremos la presidencia de la República. El candidato de Morena ya se entabló, ya no tiene capacidad de crecimiento, sin lugar a duda. Dar un dato muy importante: la primera ocasión que participó Andrés como candidato a la presidencia, sacó de preferencia 35 puntos, la siguiente vez 31 puntos, ahora está en 28 puntos. La verdad es que también la preferencia de Andrés, año con año, ha decrecido. Nosotros tenemos un crecimiento constante, la mejor propuesta, vamos a tener como hoy día de hoy a los mejores candidatos. Y en ese sentido, pues decir también que una de las propuestas importantes para nivel federal es el gobierno de coalición. Vamos a llevar también esta propuesta para que, ganando la presidencia, se integre un gobierno de coalición. ¿Está alguien más? ¿Todavía bueno, muchas gracias. Los términos del convenio de coalición se tendrán que discutir directamente en las dirigencias, tanto en la nacional como en las dirigencias estatales. No corresponde al precandidato en este sentido. Lo que sí te podría decir es que yo creo en los gobiernos de coalición, que ya lo demostramos en el 2016, que sí se puede gobernar con gente de diferentes partidos, y yo creo que tanto en el PRD como en el Movimiento Ciudadano y en el Partido Acción Nacional hay mujeres y hombres veracruzanos que tienen mucha valía para poder cumplir con todos los mandatos que hay en el gobierno. Entonces no creo que tengamos ningún problema. Con el PRD ha sido muy natural esta coalición, nos hemos integrado muy bien y en el gobierno así se demuestra, y estoy seguro que el Movimiento Ciudadano lo hará de igual manera. Yo no tengo un problema de gobernar con gente de los tres partidos. Directa del Ejecutivo. Creo que las declaraciones del alcalde de Talapa son realmente muy ofensivas para los veracruzanos, pero especialmente para los talapeños, siendo una ciudad en donde están las sedes de los poderes del gobierno, en donde hay mucha gente que por muchos años ha trabajado en la administración pública. Yo no puedo creer que no haya encontrado entre los talapeños gente valiosa para ocupar posiciones importantes de su gobierno municipal. Creo que es una verdadera ofensa, peor tantito por él ser catedrático de la Universidad Veracruzana, que pues tendría que entender que de la Universidad Veracruzana han salido mujeres y hombres muy preparados que tendrían perfectamente la capacidad de cubrir las posiciones de las que él está hablando. Creo que desgraciadamente, pues ahí se ve la imposición de Morena, que seguramente un dedo le dijo hay que poner a estos por alguna razón en específico. En este caso, creo que tanto el PAN como el PRD como Movimiento Ciudadano serán respetuosos de las decisiones que tome el gobernador y se buscarán veracruzanos que sean los mejores, las mejores y los mejores para cubrir los puestos en el gobierno del estado.